Daniel Izárraga, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carmen. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de supervisión, las acciones de apoyo a los afectados por los fenómenos climatológicos Manuel e Ingrid. El director del Fonden presentará en el transcurso de esta mañana un informe sobre sus actividades durante la emergencia meteorológica que afecta a gran parte del país. Hoy se realizará un seminario sobre la reforma energética. Esto será en el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Al mediodía, en el Senado de la República, el coordinador parlamentario de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard, darán a conocer pues cuántas firmas y cómo van avanzando para pues realizar lo que ellos pretenden, que es una consulta sobre la reforma energética. A las 10 de la mañana, el Partido Acción Nacional, por su parte, va a llevar a cabo un homenaje en memoria de Manuel Cloutier, al cual asistirá el presidente el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, y el dirigente del PAN del DF, Mauricio Tabe. La cita es en el monumento a Cloutier, ubicado en Vitales Robles, esquina con Insurgente Sur, ahí en la colonia Florida. Y como decías hace unos momentos, también integrantes del Frente Auténtico del Campo y varias organizaciones campesinas más invitan a la movilización que llevarán a cabo, dicen ellos, 10.000 campesinos afuera de la Secretaría de Agricultura. La llegada de estos contingentes, según la invitación, está prevista a partir de las 9 horas, dentro de algunos momentos, dicen que para impedir el acceso a los empleados y funcionarios de la Zagarpa. Pues ahí está, vamos a ver de qué se trata con mayor amplitud. Por lo pronto, gracias por la información, Daniel Izárraga, gracias y buenos días. Más adelante estaremos también en contacto contigo para más asuntos que reportaremos a nuestro auditorio. Gracias. Y bueno.